Hola hermosuras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito día, gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo video. Pues mis chicas y chicos bellos, ¿qué les parece si hoy me acompañan? Voy a estar decorando, pues para terminar de decorar para esta Navidad, que ya, ahora sí mis chicas, ahora sí les puedo decir que está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, antes de comenzar con esta decoración, acompáñenme, vamos a aspirar un poquito, levantar el polvo para así sentirnos como que más a gusto, ¿no? Ahorita que estemos decorando. Ahorita estoy aquí en colaboración con Ultenec, que es una aspiradora inalámbrica Ultenec U12 y es Vesla, ¿no? Así es que está súper genial y práctica, bien rápida, me encanta que levanta el polvo pues rapidísimo, además que es súper ligera, me fascina que además pues también nos alusa, ¿no? Así podemos ver más dónde está ese polvito, esa basurita que muchas veces pues no nos gusta para nada, así es que creo que es el regalo perfecto. Y ahora sí, mis amores, comencemos con la decoración navideña ya para terminar, dejar nuestra casa lista para ese día tan especial que vamos a estar disfrutando con la familia, que yo estoy por acá súper emocionadísima, mis amores. Me imagino que todos ustedes también, ¿no? Están súper emocionadas por este día tan especial y hermoso que es, pues está bastante bello, ¿no? Además compartimos en familia, que es lo más importante. Les deseo una bella y feliz Navidad para todos ustedes. Y bueno, mis chicas hermosas, ahora sí vamos a hablar un poquito de esta decoración. Aquí estoy acomodando estos pinitos muy bonitos de la tienda de Home Goods, súper lindos, bastante pesaditos, por cierto. Y bueno, por aquí pasemos con este libro bello que lo estuve consiguiendo en la tienda de Target, que es de Studio McGee, de esta chica tan talentosa que me encantan todas sus decoraciones, toda esa creatividad que saca, ¿no? Y bueno, los libros pues no pueden faltar en la decoración, ustedes ya saben esto, me encanta. Aquí voy a estar acomodando estas casitas que son de Wonder Shops, que se hicieron muy virales, ¿no? Muy populares porque están preciosas. Además que el color está muy bonito y tierno, ¿no? Así me encantaron. Además que es el tipo de decoraciones que podemos seguir utilizando bastantes años, ¿no? Año tras año, ya nada más le damos diferente acomodo, ¿no? En un diferente espacio. Por este lado voy a estar acomodando esta lamparita que es bastante pequeña, muy bonita, por cierto. Bueno, mis chicas, especialmente creo que es como para la cocina porque está así como pequeñita, bien cute, ¿no? Pues yo la voy a estar acomodando dentro de este mueble. Ustedes saben que las cosas las podemos mover de un lugar u otro. No necesariamente tienen que ir así como esta lámpara en la cocina, ¿no? Hay que darle otro look, ¿no? Hay que dejar ir la imaginación un poquito. Les cuento una cosa, mis chicas, como que tengo un tiempo así como que me encantan bastante las estrellas. Me gusta mucho cómo quedó esa estrellita aquí por un lado de los libros. Me encantó ese detalle. Espero que a ustedes también. Bueno, mis amores, ya para terminar con la decoración de este mueble, estoy acomodándole por aquí una guirnalda en la parte de arriba, así para que resalte algo verde, ¿no? Algo bonito, que no se mire vacío, porque cuando lo vemos así de lejos,
pues como que no resalta al 100 si no le ponemos una decoración. No necesariamente tiene que ir, pero bueno, en esta ocasión, como es la Navidad, creo que resalta perfecto. Como ya se dieron ustedes cuenta, por aquí estuve moviendo otra vez este mueble. Me lo traje para este bello espacio donde le he dado bastantes looks diferentes. Al principio era una repisa, después que eran cuadros, una lámpara, una mesita. Bueno, mis amores, aquí me traje este mueble para este espacio y me encanta cómo resalta. Está aquí en la entrada de la casa, así es que me fascinó. Ya saben que me encanta mover los muebles de un lugar a otro. Y ahora sí, mis bellezas, vénganse para acá. Vamos a comenzar con la decoración de estas repisitas. Son dos repisas bastante pequeñas que tengo al lado del comedor, que por cierto, quédense por aquí, que también vamos a estar decorando el comedor para esta hermosa Navidad. Esta decoración que estuve utilizando en las repisas es bastante sencilla, pero bonita, acogedora, con esos tonos cálidos perfectos. Estuve imprentando esta fotografía de esta chica en la nieve, ¿no? A la mitad del bosque, pero en la nieve, muy bonita. En esta parte de abajo, esta hermosa corona que ustedes, yo sé que ya han visto, pues creo que cada año, ¿no? Desde que la compré, la he reutilizado porque me encanta, bastante práctica. Y ahora sí, mis bellezas, vénganse. Vamos a pasar a la decoración del comedor, que por cierto va a ser bastante sencillo, pero muy bonito, con ese toque navideño, que es lo más importante. Pero antes de eso, quiero platicarles un poquito de este suétercito tan bello que estoy utilizando en color rosita con unas perlitas en las mangas. Por ahí lo pueden apreciar un poco. Les cuento que me encantó. Lo estuve comprando en la tienda de TJ Maxx. Aquí estoy utilizando un pantalón con plices, así que parece falda, pero en realidad es pantalón, mis chicas. Pues, ¿qué tal, mis amores? Como que me está llamando bastante la atención el color rosa. Me encantó. Como les comento, este suéter me fascinó, así es que lo estuve comprando. Aquí lo estoy estrenando, que tal vez lo vuelva a reutilizar para esa noche especial que es la Navidad. Pero mis chicas, hasta estoy pensando que para el próximo año, para la Navidad, utilice un poco de rosa. No sé si este tono o tal vez un rosa más bajito, no más suave, un rosa palo. Me encanta, no sé, como les comento, me está llamando mucho la atención estos tonos, así es que bueno, ya miraremos para el próximo año. Porque ustedes ya saben, uno cambia de opinión, ¿no? Como que de gustos, tal vez de un día para otro, así es que ya miraremos. Aquí estuve acomodando las servilletas en forma de moño para que resalte muy bonito y los anillos que estoy utilizando para esto son de la tienda de Target, bastante sencillos en dorado de Estudio McGee. Y bueno, pues ahora sí, mis bellezas, con esto hemos terminado la decoración del comedor para esta Navidad, bastante sencilla, linda y acogedora, ¿no?
Muchísimas gracias a todas ustedes por seguir aquí acompañándome. Les deseo felices fiestas, una Navidad maravillosa junto a su familia. Quiéranse muchísimo, siempre reúnanse y valórense, que la familia es lo más importante. Besos, abrazos, cuídense muchísimo y si Dios quiere nos vemos por aquí.